sobre esta ciudad de Hiroshima en Japón, nos trasladamos a Tokio, en esa misma nación donde las principales universidades de allí se mostraron dispuestas a colaborar con la República Dominicana en materia de educación superior, según lo manifestaron en un encuentro con la vicepresidenta dominicana Raquel Peña. Con ese propósito, los representantes de las altas casas de estudios que participaron en el encuentro firmaron un documento de intención para futuros acuerdos con universidades dominicanas y con el mismo gobierno. Durante el encuentro y la posterior firma del comunicado de intención, se contemplan, además de la educación superior, áreas como tecnología, ciencias modernas, mecatrónica y robótica. El interés de las universidades japonesas iría más allá de las simples becas. Abarcarían también investigaciones conjuntas, intercambio de experiencia en la creación de bienes públicos y globales. En la reunión con la vicepresidenta dominicana participaron representantes de Tokyo University of Science, Soka University, Kanda University, Nanzan University, entre otras instituciones académicas de Japón. En el encuentro estuvo también el Japan International Cooperative Agency, mejor conocido como la JICA o el JICA, el cual ha colaborado con República Dominicana en muchos proyectos y a lo largo de varios años.